Saludos amables televidentes, ya estamos con ustedes con una nueva entrega informativa correspondiente al lunes 5 de septiembre de 2016. Llegamos en vivo por la señal de Girón TV en el canal número 6 y somos retransmitidos por www.achiras.net.es y los días posteriores por Chabelo TV. Este es un noticiero categorizado A, apto para todo público, con contenidos I, informativo, O de opinión y F, formativo, educativo y cultural. Les invitamos a participar de este espacio mediante contacto telefónico al 2275-573. Ponemos también a su disposición mensajes de texto o WhatsApp al 09-84-88-6690 o comente en redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram de Achiras. Estos son los titulares para esta emisión. GAD Girón recibió recursos de la tasa solidaria. De día en Sula, delincuentes robaron en una casa. En forma gradual, esta semana, estudiantes inician año lectivo. Todos los educandos de la unidad educativa Fisco Misional Agustín Crespo Heredia regresaron a las aulas. En cementerio municipal construyen nuevos nichos mientras se hacen estudios de remodelación y también esto se los estaremos contando en el transcurso de este informativo. El presupuesto municipal evidencia más gastos que ingresos. Nuevamente, semáforo de la avenida principal está dañado. La comunidad de Manzano durante fiestas inauguró torre en la capilla. En la vía Girón La Ramada reportan intentos de asaltos en la noche. Una camioneta cayó al río El Chorro junto al puente 3 de noviembre. Bombero canadiense dona equipo a Bomberos Girón. Estas y otras informaciones en el transcurso de este informativo. Vamos con la primera nota. El 19 de febrero de 2017 en el Ecuador se desarrollarán las elecciones generales para nombrar al binomio presidencial, asambleístas nacionales y provinciales y parlamentarios andinos. El Consejo Nacional Electoral para esta contienda amplía la cobertura del voto en casa para ciudadanos con discapacidad. En el Cantón Santa Isabel, 11 personas cumplen con los requisitos que son ser mayores de 65 años, con una discapacidad física superior al 75% y que hayan expresado su voluntad de acogerse a este sistema. Ellos fueron visitados por un equipo del Consejo Nacional Electoral. Aquí los detalles. Que el próximo febrero del año 2017 serán las elecciones generales en nuestro país, es decir, el día exactamente 19 de febrero escogeremos el binomio presidencial, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y también parlamentarios andinos. Entonces, en base ya a lo establecido por la ley, nosotros hemos iniciado todos los procesos correspondientes a la organización del proceso electoral. Y en este marco también se encuentra, obviamente, la inclusión de las personas con discapacidad, y es por ello que ha surgido el proyecto Voto en Casa, que ya fue instaurado el pasado febrero del año 2014 aquí en la provincia de La Suay, y que para esta ocasión se ha ampliado a algunos cantones, como son el caso del Cantón Santa Isabel y también del Cantón Paute. Nosotros en el Consejo Electoral hemos implementado un equipo de personas que se han encargado de hacer todo el levantamiento de la información. Pues nosotros, en base a las bases de datos del Ministerio de Salud Pública, hemos revisado quiénes son las personas que cumplen con los requisitos para ser beneficiarias del voto en casa, que son las personas mayores de 65 años y que tengan el 75% o más de discapacidad física. Nuestros compañeros han visitado los cantones, de las cuales 100 personas han manifestado su deseo de acogerse al voto en casa. 11 personas en el Cantón Santa Isabel, 14 en el Cantón Paute y las restantes en el Cantón Cuenca. Consiste en que dos días antes de las elecciones, exactamente el día 17 de febrero, una junta
receptora del voto móvil irá a cada uno de los domicilios para receptar la votación de esas personas, y nosotros lo que queremos con este proyecto es justamente garantizar ese derecho a aquellas personas que por esta discapacidad que hemos comentado no pueden hacerlo directamente, acercarse al recinto. La Junta Receptora del Voto irá con representantes de las organizaciones políticas, como lo mismo pasa en cada uno de los recintos electorales. Como observadores, claro está, también serán acompañados por la Policía Nacional, por los militares, por el presidente, el secretario y los vocales de la Junta, que son ciudadanos nombrados de manera aleatoria. Entonces cumplirán con los requisitos establecidos por la ley. Además de eso, las personas que por algún motivo no pudieran marcar directamente su intención de voto, un familiar cercano a ellos será quienes les ayuden enmarcándose en lo que es el voto asistido. Pero, como le dije, con los observadores de las organizaciones políticas, con los representantes, tanto presidente, secretario y miembros de la Junta, se garantizará que ese deseo de votar de aquella persona con discapacidad sea totalmente libre y voluntario. En la página de Facebook del GAD Municipal de Girón se anunció la conclusión de trabajos en el cementerio municipal, consistentes en bóvedas y baños. Sobre el particular dialogamos con el alcalde José Miguel Ushka, quien retornó a sus funciones desde inicios de este mes luego de sus vacaciones. El primer personero municipal dio a conocer el costo de la obra y anunció que se realizarán estudios mediante convenio con la Universidad de Cuenca para remodelar el camposanto gironense. Dijo que el presupuesto se podrá conocer cuando se entreguen los estudios. Uno de los lugares nobles de historia y sagrados es justamente el cementerio municipal que se tiene. Un cementerio que tiene una riqueza invalorable de la genealogía de Girón y toda la riqueza artística que está plasmada en las construcciones, en el angelito y toda la historia misma de las vidas de nuestros antepasados, familiares y amigos que están allí. No podíamos pasar por alto. Por eso, en primer lugar, hay una obra de regeneración que se está planteando con la Universidad de Cuenca, que ya están haciéndose los estudios, pero mientras tanto hay una falta inmensa de espacios, de nichos que la población requiere para nuestros difuntitos familiares. Por eso que la municipalidad está invirtiendo alrededor de cerca de $16,000 en regenerar lo básico dentro del cementerio. Entre ellos es hacer como 70 nichos que se van a hacer. Por otro lado, también se está haciendo los baños, no para hombres, para mujeres, en una pequeña bodega que está haciendo el ingeniero Carlos Octavio Condo Barrera. Está también siendo administrado con el ingeniero administrador que está encargado, Juan Carlos Pizarro, y fiscalizador es el arquitecto Sebastián Cárdenas. Esperamos que en los próximos días estaremos ya casi ya concluida esta obra. Como digo, son baños y 70 nichos que están al servicio de la colectividad. Aspiramos que con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca se haga toda una regeneración y se optimice los espacios internos que hay. Lo más fácil podría ser dejar esto e irnos a otro lado, tal vez, pero no, yo creo que todavía hay espacio al interior para hacer nuevas construcciones donde se podría adecentar de mejor manera para asimismo nichos y o cuerpos que puedan estar allí. E incluso se plantea tener también un salón de velaciones para nuestros familiares. ¿Usted tiene algún estimado de recursos y se cuenta con ellos para ponerlos en marcha? Partimos con los estudios. Con los estudios sabremos o dimensionaremos primero qué espacios tenemos, cuánto de recursos se requiere para esta actividad. Aspiramos, es una situación muy delicada, de mucha atención, como es el cementerio. Confiamos que salga una bonita obra y ojalá sea en etapas y poder ir cumpliendo y dando la valía, el respeto y la consideración que tiene. Pero partiremos, yo espero, con la universidad que nos dieron los estudios para estimar los valores o los costos que se requieran.
Sobre este tema, el empleado que labora en el cementerio comentó su preocupación por cuánto se habrían dado actos sospechosos en el interior del camposanto, pues al parecer alguien había intentado robar herramientas de trabajo en horas de la noche durante estos tiempos en que se ejecutan los trabajos. Dijo que fácilmente personas ingresan por las paredes de la parte posterior, incluso por el frente. Aseguró que una soldadora fue encontrada en el lugar donde faltaban solo pasar por la muralla. Además de un techo, fue roto, dijo también sentir preocupación porque personas con enfermedad de alcoholismo han empezado a frecuentar en el cementerio y sus inmediaciones. Aseguró que las personas durante el día suelen ingresar en estado etílico y visitar a sus familiares. Y en ocasiones se ha dado que cuando oran junto a la lápida se han herido las manos porque han dado algún golpe duro en el vidrio. Teme además que ahora con la habilitación de los baños en el cementerio la frecuencia de desconocidos aumente, por ello pide que se tomen medidas de control, porque mientras él está realizando tareas es difícil controlar a quienes ingresan al cementerio municipal. En otro ámbito de informaciones, a las 14 horas 58 del pasado martes, un nuevo corte inesperado de luz se produjo en este centro cantonal. La suspensión se prolongó por media hora. En la cuenta de Twitter de la Centro Sur, en respuesta al aviso realizado por este medio, se mencionó que personal estaba trabajando en el caso. Es el tercer corte brusco de energía eléctrica en las dos últimas semanas. Días atrás, en una situación similar, se dijo que el corte se debió a una desconexión por alivio de carga desde la subestación. Varios ciudadanos han expresado su preocupación porque los cortes se dan sin ningún aviso y con ello se afecta el normal desenvolvimiento de actividades y también porque se podrían dar daños a los artefactos eléctricos. Durante la sesión ordinaria del miércoles del jueves 1 de septiembre, se presentó una evaluación del presupuesto en lo referente al primer semestre del año 2016, en el cual se evidencia un monto superior de gastos sobre los ingresos, también una disminución en recaudaciones. La ingeniera Carmen Fares, directora financiera municipal, expuso el informe. No hubo ninguna consulta ni observación por parte del cuerpo edilicio. El informe se tiene que presentar obviamente luego de concluido el mes de julio, que es al semestre, pero realmente fueron algunos cambios que asustaron o correcciones que se tenían que hacer en el sistema, entonces por eso ha sido un poquito de retraso, como digo, pero igual mensualmente he sido coordinando con los directores. Dentro del informe está establecido los ingresos efectivos hasta el 30 de junio de este año. En transferencias y donaciones del gobierno tenemos 1.254.000, que representa a nivel de todo el presupuesto el 65%. En cuentas por cobrar se han recuperado 184.000, esto nos representa un 9.54%. Ya en lo que son nuestros ingresos propios hemos recaudado 451.000 dólares, se representa un 23%, otros ingresos 9.000 dólares, representa un 0.5%, y lo que es el financiamiento público, 29.783,84. En el tema de la ejecución de gastos, tenemos en el gasto corriente o gasto operativo de 585.000. Esto nos representa el 29% en relación de enero a junio. Lo que es producción, es de exclusivamente de la farmacia, es 4.704 dólares, que es el 0.2%. Se ha hecho una inversión de 1.207.000, que representa el 62%. En gastos de capital, es una inversión de 36.000 dólares. En el pago de los créditos, tenemos 118.000, que representa un 6.6%. Entonces, como podemos ver, los ingresos recaudados de enero a junio es 1.930.214,27. En los gastos comprometidos es 1.952.146,01.
Como podemos, es una simple conclusión, nuestros gastos están superiores a los ingresos, prácticamente en $22,000. En el tema de recaudaciones, realmente con todo esto, la situación económica, se ha habido una disminución. De acuerdo a los cuadros 1, 2 y 3 y 4 de la ejecución correspondiente al primer semestre del año 2016, se presenta una recaudación no es tan efectiva, como les decía. También esto incluye, como digo, el factor en la crisis económica es a nivel mundial, que nosotros recaudamos 1.930.000. En relación al año 2015 teníamos $2.123.000. Entonces, lo que nosotros tenemos comprometido es igual 1.952.000, y en el año 2015, a junio, teníamos 2.175.000, que es el grupo número 5, que es en gasto corriente. En lo que nosotros hemos comprometido y hemos pagado son 585.247.36. Entonces, esto, por ejemplo, siempre va a ser igual tanto lo que se compromete como lo que se paga, porque son gastos de materiales de oficina, gastos del personal, compra de materiales. El gasto de la farmacia, como se dijo, son 4.704.89. Igual se ha comprometido ese rubro y se ha gastado ese. En el gasto de inversión, nosotros hemos comprometido $1.207.000. Pero se ha pagado $1.170.000. Entonces, nosotros tenemos un porcentaje de cumplimiento del 97%. Vamos al grupo 8, que es el gasto de capital. Igual, esto es igual lo que se ha comprometido con lo que se ha pagado. Es por el tema de igual de la adquisición de los equipos informáticos, el tema de la máquina franjadora y la estación total. Entonces, invertido los $36.290, es un cumplimiento del 100%. En el pago de la deuda, este es igual, o sea, lo que nosotros comprometemos y pagamos es mensualmente, nos debitan desde la cuenta del Banco Central. De enero a junio hemos cancelado $118.395.21. Es un cumplimiento del 100%, no hemos tenido ningún inconveniente en el pago de las deudas. En tema de reformas del presupuesto, en relación al año anterior hemos mejorado, se han reducido las reformas, hemos hecho una variación entre el presupuesto que se aprobó versus el presupuesto final a junio codificado de un 7.65%. Se ha hecho una reforma de $424.000, esto era exclusivamente por las obras de arrastre del presupuesto participativo que se tiene que hacer al inicio de cada año. Igual, recordando que el tema de la ley cero corriente está pendiente de parte del gobierno, el tema del valor de recuperación del IVA, igual informo que está hasta la presente fecha, hasta el 31 de julio, se ha coordinado con el Ministerio de Finanzas, hay un rubro por $80.895.99 por devolver. E igual este informe se pasó al Banco de Desarrollo porque nos pidió a ver cómo hemos ido cumpliendo las metas. Hasta el 15 de junio, de nuestra meta era recaudar durante este año, es de $137.103.99. Entonces, se ha recaudado hasta el 15 de junio el $62.808.88, lo que representa un cumplimiento del 45.81% de nuestra meta planteada. Y estamos de regreso. Queremos llegar con saludos cordiales para Luis Lee, Blanca Romero y Christopher Caracundo, quienes nos siguen a través de la señal de Facebook, que estamos retransmitiendo en vivo y directo el semanario Noti Girón correspondiente a hoy 5 de septiembre. También queremos invitarles para el 25 de septiembre, domingo 25 de septiembre, al evento ciclístico que se desarrollará en Aventura Park, en Lenta. Se trata del Dual Slalom, es un descenso de bicicletas a nivel provincial que se estará desarrollando este 25 de septiembre. Todas las personas cordialmente invitadas a Aventura Park, además de disfrutar de la adrenalina que trae este deporte, podrán también estar ustedes disfrutando de las instalaciones de Aventura Park. Los esperamos el 25 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Vamos a una pausa, enseguida estamos de regreso con ustedes. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos
Todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Continuamos con más informaciones. El pasado lunes en la prefectura de La Suay se entregaron los recursos provenientes de la tasa solidaria a los representantes de los municipios que cobran este valor en los trámites de matriculación vehicular. Los cantones que no lo hacen no recibieron. Por Girón asistió el doctor Rodrigo Coronel, que en ese entonces estaba encargado de la alcaldía. Paul Carrasco Carpio, prefecto de La Suay, precisó que acorde a la ordenanza que regula el sistema de gestión vial para la provincia, se debe recaudar el total de la tasa solidaria un 20%, rubro que está destinado para los municipios para mantenimiento vial urbano marginal. Ya en la sesión del jueves 1 de septiembre, el vicealcalde Rodrigo Coronel dio a conocer el monto asignado para el Cantón Girón, mientras que el alcalde José Miguel Huizca mencionó que este es un logro de la municipalidad gironense, al haber solicitado se asigne el 20% de la tasa solidaria para los municipios. El lunes 29, a las 10 de la mañana, asistí a la prefectura para firmar el convenio de suscripción de transferencia de recursos a la municipalidad. Esto es con... Recordarán que se firmó la ordenanza donde se pasa el 20% de lo recaudado por concepto de la tasa solidaria, se dividirá para los cantones de la provincia que tengan vías dentro de este subsistema y que cumplan con la obligatoriedad de exigir el comprobante de pago de la tasa solidaria al momento de realizar la matriculación vehicular. Entonces nos han llamado, se ha suscrito ya, se ha transferido a Girón los 72.213 dólares que nos corresponde. Creo que eso fue una de las propuestas nuestras, de que la ordenanza fue hecha por los consejeros, los alcaldes, pero en primera instancia eran para las parroquias. Y en segunda instancia se planteó, y eso es importante que desde aquí se planteó, ¿no?, cuando estuvo aquí el señor Lucero y cuantos más, que apoyábamos la tasa solidaria, que siga eso, pero también para las áreas periféricas de los cantones. En ese sentido, yo creo que fue un buen logro en modificarla, hacer esa reforma a la tasa solidaria, y creo que fruto de ello es responsabilidad de la prefectura, esos valores recogidos de la provincia, hoy son ya dados a los cantones para atender prioritariamente en las áreas periféricas. Esperamos ese valor, priorizarlo mejor para atenderlo más urgente a las comunidades. Creo que eso es
es clave hoy cuánta necesidad tenemos. En ese sentido, pues yo creo que agradecer aquí al Consejo, porque desde aquí se planteó esa reforma y se logró en la escena de la prefectura esa reforma para que hoy tengamos ese aporte efectivo cuando se dio paso a la tasa solidaria también aquí en Girón. El concejal Fausto Benalcázar reclamó ante el seno del Consejo la falta de información que habría dejado el exdirector de Obras Públicas Municipales para continuar trabajos viales en el parador turístico de La Asunción. El técnico municipal renunció a su puesto de trabajo hace unas semanas. Una vez más voy a pedir lo que en la sesión anterior en varios también pedí, doctor. Hemos estado conversando sobre este tema de la no información que deja el ingeniero Franklin Guillén con respecto a la construcción de lo que el ajuste, digamos, de una vía en el parador turístico de La Asunción. El doctor me ha ayudado, hemos comunicado con el ingeniero, nos ha ofrecido, pero no pasa más de eso. Ha sido una preocupación, igual el presidente de la Junta también ha conversado conmigo que le apoye en esto. He estado buscando esa información, no se ha podido y he pedido al ingeniero que hizo el levantamiento, al ingeniero Héctor González. Él nos ha facilitado una copia de los estudios, en la cual ya le presenté al ingeniero Campo Verde y bueno, dice que sirve de mucho, ¿no? Porque como hacer de nuevo, sirve bastante eso. Yo estaba pidiendo al doctor también hace rato que conversamos también ya con el ingeniero para que se haga. Ellos quieren hacer una inspección nueva, digamos, del ingeniero Campo Verde, entonces quisiera pedir que se haga lo más urgente posible porque está bastante rechazado ese trabajo. Vamos con más informaciones. Frentistas de las calles regeneradas en torno al Parque Central, Municipio e Iglesia han anunciado una demanda que pondrán en contra de la municipalidad por cuanto consideran existen inconsistencias en la elaboración de planillas de recuperación de inversión. Ante esta acción, hemos solicitado un pronunciamiento oficial del GAD al respecto. El alcalde José Miguel Ushka y el vicealcalde doctor Rodrigo Coronel nos han manifestado que se está recopilando información. El concejal Coronel hizo conocer este particular a sus compañeros concejales en la sesión del jueves. El miércoles 31 me reuní un ratito con Vinicio Peralta por el cálculo de los rubros de la regeneración urbana. Estamos recopilando la información, estamos revisando, señor alcalde, todos los rubros, todas las planillas. He solicitado que se arme una carpeta para poder analizar con los técnicos. Nos sentaremos de aquí con usted, financiero, señores concejales, para analizar este tema. He pedido toda la información que se recopile para hacer esta reunión. Y les recordamos que este fin de semana en la parroquia La Asunción se conmemoran los 164 años de parroquialización. El gobierno parroquial, administración 2014-19, ha emitido los programas de festividades e invitan a la colectividad a los distintos actos que se desarrollarán el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de septiembre. Les anunciamos que el sábado 10 a partir de las 8 de la noche se desarrollará el torneo galante, elección, proclamación y coronación de la nueva soberana de la parroquia, La Asunción, con la participación de Marcelo Lalbay, y también se desarrollará el baile de gala en honor a la nueva soberana. Usted puede ingresar a achiras.net.es y revisar toda la programación que se tiene planificado desarrollar durante los días festivos conmemorando los 164 años de parroquialización de La Asunción. Y también para el 25 de septiembre se tiene planificado un evento deportivo aquí en el Cantón Girón. Se trata de la carrera que cubrirá 6 kilómetros desde Girón hasta el parador turístico de El Chorro. Organizan Andrés Illescas y su grupo de operadores turísticos que laboran en ese sector.
Entonces, les invitamos a las personas a inscribirse en El Chorro o también a partir del día de mañana pueden inscribirse en la oficina de achiras.net.es, en donde también podrán las personas que quieran participar de estos 6 kilómetros, que quienes deseen correr desde Girón al Chorro, a inscribirse. Invitados cordialmente a este evento deportivo del 25 de septiembre. Y también les reiteramos que el 25 de septiembre en Aventura Park, el gran dual slalom, descenso en bicicletas a nivel provincial, se estará cumpliendo en este lugar de, turístico del Cantón Girón en el sector de Lenta. Dual slalom en Aventura Park el 25 de septiembre. Nosotros vamos con más informaciones. Los trabajos de arreglo de la vía Cuenca-Girón-Pasaje en una extensión de 140 kilómetros se desarrollan en puntos críticos, ha mencionado el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. El primer tramo intervenido para estabilizarlo fue en el kilómetro 11 al 12 del sector Tarqui, donde culminaron con el bacheo y la colocación de asfalto. Durante esta semana se realizará la señalización respectiva de la vía sin interrumpir el tráfico vehicular, se mencionó en un comunicado oficial la semana pasada. En el sector de Tarqui también se ha procedido a parchar tramos de concreto deteriorados, pero el reemplazo de material es con asfalto y ya no con cemento, se ha podido observar. El comunicado oficial manifiesta que en el kilómetro 27, sector El Verde, terminaron con la estabilización del carril izquierdo y se empieza con la construcción de una cajonera para evitar el levantamiento de la calzada del carril contrario. En los últimos días hemos podido observar que en el kilómetro 38 a la salida de Girón hacia el sur hay maquinaria laborando y se han asfaltado un carril. Estas intervenciones las ejecuta la empresa contratista Sinohidro. En el sector de Tarqui también se han procedido a parchar, como ya habíamos manifestado, la carretera y los trabajos continúan de esta forma. Hemos pedido información adicional sobre la base que fue colocada en Tarqui, pero aún no hemos recibido respuesta por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que es la entidad encargada de velar por el desarrollo de estos trabajos. Y organizado por la Jefatura Política de Girón y en colaboración con la Policía Nacional, el viernes 2 de septiembre se cumplió en las canchas de Liga Deportiva Cantonal de Girón el programa A Volar Cometas, con motivo de la culminación de la temporada vacacional 2016. Hubo premios para los niños competidores comprendidos entre los 6 a los 12 años. El evento que estamos realizando es A Volar Cometas. Es algo rescatando nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Conjuntamente con la policía comunitaria hemos elaborado de 6 a 8 cometas. El concurso es de niños de 6 a 12 años y tenemos 3 premios: para la cometa más grande, para la cometa que vuele más alto y para la cometa mejor diseñada. Sí, es un trabajo comunitario, tanto la tenencia política como la policía y la comunidad. Estamos viendo, retomando lo tradicional, lo que es la confección de cometas y tratar de agrupar más a la comunidad gironense para que no se olvide de lo tradicional. ¿Qué cometas han hecho? ¿Qué materiales han utilizado? Como ustedes pueden ver, material reciclaje, fundas de basura, tanto el... Para la estructura, un material que lo llaman aquí zigzag. Entonces he elaborado tanto lo que es las cometas y rombos. Haciendo volar las cometas. Es la primera vez en estas vacaciones. Feliz sobre una tradición que disfrutan en estos tiempos. Sí, me gusta aquí, estamos volando las cometas. ¿Qué tanto de personas ve usted ahí? Hay bastante gente aquí. Medio, porque no hay tantos aquí. Sandrita es la ganadora entonces de la cometa más alta, ¿verdad? Segundo lugar de la cometa más alta es la niña Denis Kinde. El mejor diseño es la niña Anaí Velázquez. El mejor diseño, segundo lugar, Alejandra Zuna. A la cometa más grande es la niña Blanca Vivar.
La cometa más grande, segundo lugar, Andrés Zuna. Primer lugar en la cometa de vuelo más alto. La cometa utilizó dos rollos, el uno de 190 metros y el otro más o menos de unos 100. Así es que casi voló como 300 metros. Al sur del cantón Girón se localiza la comunidad de Manzano. Allí veneran a su patrona, la Virgen del Cisne, el 8 de septiembre. Sin embargo, este año las celebraciones se adelantaron al 2 y 3 de septiembre. Personas oriundas del lugar, domiciliadas en el extranjero, no olvidan su tierra y cada vez aportan para su adelanto. Esta ocasión construyeron la Torre de la Capilla. Veamos. Le agradecemos al padre Víctor Cabrera, que ha sido nominado padrino honorífico de esta comunidad, por habernos colaborado con la Santísima Cruz. Que esta torre y esta capilla sean utilizadas según su necesidad para el encuentro con Jesús y con María, para que siempre te reconozca a ti con el bien supremo y ame a sus hermanos con sincero corazón. Muchísimas cosas se han desarrollado este año con motivo de la que se hizo la torre, y ya había un buen juego artístico anoche, payasos, cantantes, fue de maravilla anoche. Y gracias a Dios que hoy esperamos que sea un día tan muy elegante para hacer, realizar un bazar, juego deportista, lo que haya. Vamos a regresar en este día, dar culminado por ya a las 7, 8 de la noche. La torre también se ha inaugurado hoy día, ¿cómo se construyó la torre? Oh, es que siempre no había fondos, pero cuando yo vine de allá, vine con el propósito de pedir plata a los de allá también, y aquí había un capitalito, y con eso se hizo efectivo ya todo este año, como lo pueden ver todos, quedó de maravilla. Y allá también están muy contentos, porque ya han visto en el Facebook, están muy contentos allá también. Todos los años, en el 8 de septiembre, se realizan las festividades de nuestra patrona, la Santísima Virgen del Cisne, de lo cual usted acaba de ver, usted acaba de presenciar realmente que es numerosa concurrencia de distintas partes de las comunidades, cantón, provincia y país, y fuera del país también, que vienen en esta fecha a rendir el homenaje a nuestra patrona. Vienen personas oriundas de aquí que asumidos ya mucho tiempo no pasan, pero vienen a visitar a su tierra en estas festividades. Nunca se han olvidado, su compromiso ha sido mantener la comunidad, apostar para la comunidad, y realmente eso es lo maravilloso, que la gente no se olvida pese a tener 20, 30, 40 años de estar fuera del país, y que son gente, personas oriundas de esta tierra y que no se olvidan. Esa es una gratitud muy grande. Y han colaborado también para la conclusión de la capilla a través de la torre que faltaba. Exactamente, estas obras que usted ve, tanto de la vialidad, de electrificación, casa comunal, capilla, ahora la torre, son realmente aportes desde los Estados Unidos y también devotos romeriantes y por supuesto la comunidad, la mano de obra. Bueno, vamos a una nota preocupante. Personas que regresaban de las festividades del Manzano aseguran haber sido víctimas de personas que en la carretera, a la altura del antiguo botadero de basura, les intentaron detener los vehículos y les echaron gas. Dicen no haber recibido la ayuda de las autoridades correspondientes. Les presentamos el relato de tres de los afectados. Verá, yo bajaba de aquí ya a las 12:30 de la madrugada, digamos, que estábamos en una fiestita aquí en Manzano. Y ya todos regresábamos a Girón a esa hora, cerca del basurero antiguo que era. Estaba bajando yo, conduciendo mi carro, entonces veo que un señor viene y se bota sobre mi carro. Entonces yo tuve que parar, por lo que no hay como ni correr tampoco, la vía no es para correr. Le bajo un poquito el vidrio y me dice que le dé un tabaco. Entonces digo, no, yo no tengo tabacos ni nada, tenemos los tabacos aquí, entonces... lo cual me ha lanzado el gas. Entonces ahí en ese momento yo también reacciono y acelero un poco el carro, y cuando ya aceleré, pasé del señor este que me atajó, entonces vi que tres más estaban atrás.
Y bueno, realmente fue un susto grande porque nunca se ha ofrecido estas cosas ni ha pasado jamás en la vida por estos lados. Yo conozco a toda la gente de aquí, de nuestro barrio, de Cachi, todo, pero a esos señores nunca les he visto. Nunca le he visto al señor. Era un señor grande, alto y el pelo bien pelón. Estaba como drogado así. Adelante de eso había bajado la señora Ruth Ramón, que a ella también ha pasado lo mismo. Entonces ella ya ha llamado anteriormente a la policía, pero dice, yo ya llamé, pero no viene. Llamé yo, llamó el señor Germán San Martín y no acudió a la policía. Les decíamos nosotros que bajen acá al hospital, que aquí estamos para irnos con ellos a venir viendo quiénes eran esas personas que estaban ahí, pues. Pero la policía jamás se acercó. Le digo la verdad, no sé si estuvo en la calle, salió de dónde sí, pero cuando me di cuenta, yo le tenía un señor muy alto, con el pelo muy, muy, muy largo, demasiado largo, lo tenía en la media vía. Entonces, al verle a media vía, yo trato de hacerme a un lado para pasarle, pero ya fue muy tarde, que él viene con las dos brazos, le abraza, le pone en el capó del carro, le pone el capó del carro y ya fue difícil para mí. Yo por asustarle un poquito, le aceleraba el carro, pero no soltaba el embrague, para solo era por asustarle el sonido, pero además él no se hizo al lado. Entonces luego viene agarrándose, se agarra del espejo y luego sacó, tenía ya en la mano una botella de pimiento de gas. Entonces viene una moto de un señor que vive por la Fátima, que él nos seguía atrás. Entonces él se para ese momento y el señor logra ver eso, pero al mismo tiempo viene otro carro, total vienen dos carros de mí. Entonces él ya no pudo hacer nada, pero al ver que vienen los carros en la parte de atrás y la moto, dice que se fueron por el monte, se salieron, o sea, se salieron de la vía. Pero los compañeros llamaron a la policía y yo me quedé, creo, esperando un trayecto de una hora y más. Yo vivo en Cuenca, ya nunca llegaron. Entonces la verdad que yo me fui para Cuenca. Vi un hombre así, un pelón alto, pero yo no les paré bola, yo pensé que eran unos borrachos. Yo, a mí no, como que intentaron hacer algo, pero no me hicieron nada. Y entonces llego allá al hospital y dicen, no, al señor Alcés Villavicencia y al señor Julio Delgado, dicen, no, a mí también botaron un spray. Yo le llamé al 911, dijo que sí iba a venir, que ni es que cuánto, que ya va a estar por ahí. Pregunto a la policía me dice, ¿cómo estaban vestidos? ¿Qué estaban? ¿Cómo estaban? Digo, señor policía, pero de todas maneras yo no puedo identificar. Pero si quiere, venga para irnos ahorita, estamos aquí en el frente del hospital para irnos a ver qué es lo que sucede. Son seis personas que han estado. Yo lo que le vi solo las tres, de los tres no, yo no vi. Los otros, una señora que iba al lado mío, dice, no, estaba con revólver. Yo digo, no sé, yo no vi. Yo hablando la verdad, yo pasé, como a mí no me hicieron nada. Hoy solicitamos información sobre este particular a elementos policiales de Girón. El sargento Freddy Velázquez mencionó que no se trata de asalto e indicó que las personas están equivocadas porque se trataba de una camioneta con jóvenes que estaban en el mirador. Adujo que no sabe por qué alarman tanto de esta situación, manifiesta. Adujo que ellos, al recibir información del 911, se trasladaron al lugar y pidieron e hicieron que las personas se retiren del sitio. Hay que tener cuidado porque dan mala información y no dicen lo real, manifestó el sargento de policía, lo que pasó, aseguró el sargento Velázquez. Además, dijo que hicieron un barrido hasta rodeo y que no hubo ningún otro vehículo que el mencionado anteriormente. Esto fue lo que nos manifestó hoy vía telefónica el sargento Freddy Velázquez. Y en cuanto a estos actos delictivos, ayer domingo, en horas de la mañana, en una vivienda de la comunidad de Sula, desconocidos ingresaron a la casa, sabiendo que por ser domingo las personas de allí bajan hacia el centro cantonal a hacer sus compras o varias actividades dominicales, y se llevaron joyas y aparatos electrónicos. Un valor aproximado de unos $13,000 dio a conocer la persona perjudicada. Hoy nos iban a entregar, a dar la entrevista a la persona, pero aún no pudo llegar desde la ciudad de Cuenca. Manifestó que hizo la respectiva denuncia en la fiscalía. Manifestó su preocupación porque este acto delictivo ya va más allá de lo que anteriormente a ellos les ha ocurrido, que son siempre robo de animales menores, cuyes, gallinas. Ahora ya este acto delictivo va mucho más lejos, indicó de allí su preocupación.
en el día del domingo, entraron a una casa y fueron haciendo robos. Vamos a una pausa, ya regresamos enseguida con más informaciones. No se vayan. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo, hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. El bombero canadiense Joshua Henry visitó la estación de bomberos Girón hace algunos meses y vio que en las ambulancias necesitaban un desfibrilador para mejorar la atención a emergencias médicas. En un reciente viaje a su tierra natal, el bombero que contrajo nupcias con una persona domiciliada en Girón decidió solventar esta necesidad y donó un equipo que en Canadá sobrepasa los $600. La entrega del aparato la realizó el pasado jueves y brindó además la respectiva capacitación a sus similares. La máquina es de gran ayuda para estar mejor preparados ante emergencias, mencionaron los socorristas locales, a la vez que agradecieron por el gesto. Sí, debo manifestarle que Joshua es un bombero canadiense que nos visitó hace unos 6 meses o más. Por contactos que tenía con bombero Alex Campoverde. Él, al visitar nuestra estación, nos fue ofreciendo este aparato. Es un desfibrilador que sirve para dar reanimación. Justo en estos minutos acaba ya de donarnos. Se hizo las pruebas correspondientes, se hizo un trabajo con los bomberos y pienso que vamos a continuar con este tipo de prácticas. En realidad conozco lo que sería la familia Arce. Los conozco ya varios años. Génesis Arce es la esposa de Joshua. Entonces, por ese medio fue que ella sabía que soy bombero. Entonces, él vio la posibilidad de traernos estos equipos para nosotros. Hablamos de un desfibrilador. La cuestión es que nuestras ambulancias están equipadas con lo básico. Entonces, aquí nos está dando un salto bastante grande en lo que sería ayuda a la comunidad.
Yeah, so the last time I was in Ecuador, I came to this fire station and saw that the ambulance did not have a desfibrillador. La última vez que estuve en el Ecuador, estaba aquí en esta estación y me di cuenta que las ambulancias no contaban con este equipo. Entonces, cuando me regresé, busqué en línea en los Estados Unidos, lo compré y lo traje conmigo esta vez para donarlo a la estación. These machines are very important anytime a person suffers cardiac arrest, so ataque de. Con esta máquina sube un 80% de chance de que la persona pueda volver a tener un ritmo cardíaco, ya que solamente con el RCP la posibilidad de que vuelva a tener un ritmo cardíaco es bien baja. Unfortunately, because the machine is just in English, it could be difficult for. Lo más dificultoso es de lo que la máquina viene solamente en inglés, pero gracias a familiares de él, entonces han hecho unas pancartas con la parte en inglés que habla la máquina y su traducción en español. Entonces, con práctica dentro de la estación, cada uno de los bomberos podrá utilizar la máquina muy fácilmente, que no necesitan mucha preparatoria para eso. El DEA es un equipo que va a servir para lo que es una RCP, ya no de básico, sino va a ser un nivel avanzado. Porque el DEA lo que va a permitir es reconocer ritmos desfibrilables, como son la taquicardia y la fibrilación ventricular, que nos va a permitir dar una descarga eléctrica al corazón, más o menos de 360 joules, con lo cual podemos volver a activar a que el corazón comience a funcionar de nuevo. Ahora, el DEA, siempre y cuando es automático, él va a reconocer el ritmo, si es desfibrilable o no, en caso de las personas que están ya en paro cardiorrespiratorio. En realidad, gracias a la gentileza de Joshua, que nos apoyó, nos donó, ¿no?, para el Cuerpo de Bomberos de Girón, siempre va a ser para nosotros de muy agrado. Ya se va a proporcionar a la ciudadanía, ¿no?, una mejor atención. De las maniobras de RCP también vamos avanzando con estos equipos y podemos obtener mejores resultados. Un accidente de tránsito se produjo este domingo en la mañana en el sector del puente 3 de noviembre, como vamos a ver en las imágenes, cuando una camioneta cayó al río. Según testigos, el vehículo venía desde la avenida Cuenca e intentaba subir por la Cristóbal Colón. Pero por causas desconocidas, como estamos viendo ya mismo en las imágenes, pero por causas desconocidas fue al abismo. Se llamó a organismos de socorro, pero mientras llegaban, el conductor por sus propios medios salió y abandonó el lugar. Al parecer había un solo ocupante en el automotor. Varias personas se dieron cita hacia el lugar para observar este accidente prácticamente en pleno centro de esta ciudad, este volcamiento de esa camioneta doble cabina ocurrido, reiteramos, en la mañana de este domingo pasado en el sector del puente 3 de noviembre sobre el río El Chorro. Y también vamos con las imágenes a ver que nuevamente el semáforo de la intersección de las avenidas Cuenca Pasaje y Vía a San Fernando está dañado desde hace unos 15 días, aseguran personas del lugar. Un ayudante de una unidad de transportes Girón dijo que un día que se dio un corte de energía eléctrica, se apagó el aparato y ya no volvió a prenderse. En este sector es alto el tráfico, principalmente los fines de semana, y ahora con el regreso a clases, mucho más. Es necesario considerar que por este lugar en las mañanas, cientos de niños, estudiantes, jóvenes y personas de toda edad circulan. A ello se suma el alto tráfico. He llamado a los organismos pertinentes a tomar cartas en el asunto, con estos aparatos que cada vez causan inconvenientes por su mal funcionamiento. Y hoy, en la región Sierra y Oriente de nuestro país, inició el año lectivo 2016-2017. Esto será en forma escalonada. Es decir, hoy 5 de septiembre ingresaron alumnos del bachillerato.
el 6 de septiembre, el octavo, noveno, décimo de educación general básica. El 7 de septiembre ingresarán quinto, sexto, séptimo de educación general básica. El 8 de septiembre, segundo, tercero, cuarto de educación básica. El 9 de septiembre, primero de educación básica. Y para el 3 de octubre, la educación inicial. Asistimos a la escuela Agustín Crespo Heredia de este centro cantonal, en donde ingresaron, ahí se ingresaron todos los estudiantes de todos los grados. Les tenemos un reporte de lo que fue la inauguración del año lectivo en este plantel. Estimados miembros de nuestra comunidad educativa, los invito a cada uno de ustedes a trabajar con entusiasmo, dedicación y compromiso durante el presente año. Tengan fe en el futuro. Por mi parte, junto con mi equipo directivo, estamos dispuestos a servir para que en nuestras aulas, patios y pasillos surjan actividades y encuentros donde prevalezca el respeto, el trabajo, la libertad, el compromiso, el diálogo, la democracia y el conocimiento. Estimados docentes, los invito a desplegar todas sus competencias profesionales y personales para que todos nuestros estudiantes aprendan, se formen integralmente de acuerdo al ajuste curricular que nos propone la planta docente. Confío en cada uno de ustedes y apoyaremos sus diversas iniciativas para lograr nuestras metas de aprendizaje. Los invito a trabajar en equipo, a lograr que nuestros estudiantes avancen con espíritu crítico y reflexivo, para que logren continuar sus estudios en centros educativos que ellos y sus familias elijan. Estimados padres de familia y representantes, los invito a participar en las diversas actividades del presente año, ya que su vínculo con la escuela y principalmente con la educación de sus hijos es fundamental para que ellos puedan aprender día a día. Como ustedes son testigos, estamos implementando los aspectos más importantes, como es el departamento del DESE, el departamento de inspección. Se está implementando el VAR, que se está realizando con una nueva instalación eléctrica. Se está adecuando dos aulas que a mediados de esta semana se culminarán. Lo lograremos con el apoyo de ustedes, señores padres de familia. Cuando todos arrimamos el hombro, es más llevadera la carga y todos nos sentimos contentos porque algo hemos contribuido. Debo informar que los docentes están en continua capacitación sobre el ajuste curricular, con la colaboración de un asesor pedagógico institucional que con su experiencia y trayectoria nos prepara según la metodología. A continuación, pues vamos a pasar a las aulas para algunas indicaciones que los docentes les van a dar en cada aula. Conozcan su aula. Como ya indicó el profesor Osvaldo, durante esta semana van a salir a las 10:30 por asunto de que los docentes tienen que hacer algunos trabajos pedagógicos que tenemos que cumplir. Y hoy lunes 5 de septiembre, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón desarrolló el noveno lunes cívico, que correspondiente a las fechas conmemorativas de este mes. El GAD ha mencionado como fechas importantes para el presente mes las fechas, el día del gráfico, que se desarrolló el 1 de septiembre, también el día de la alfabetización, que será el 8 de septiembre, y también el día de la bandera nacional, que se conmemorará el 26 de septiembre. Con estas connotaciones se
desarrolló el noveno lunes cívico, que es una actividad que lleva adelante la Municipalidad del Cantón Girón cada primer lunes del mes que corresponda. Farmacia de turno en la presente semana está Farmacia Sebastián, localizada en la calle 3 de noviembre, 583, entre Eloy Alfaro y García Moreno. Teléfono 2275-453. Antes de finalizar este espacio informativo, les dejamos con la última producción musical de nuestro coterráneo Marcelo Lalbay y el tema Si tú te vas, de su autoría en letra y música. El video fue filmado en Buenos Aires, Argentina. Que lo disfruten. Princesa de mi soledad, ven a besar mi boca. Me estás diciendo que te vas, pero tu piel aún me toca. De tu timidez me enamoré, tu forma de ser me conquistó. Al borde de tu alma me llevas cautivo. Mis manos te piden amor, quédate en mi vida. Afuera llueve y la noche y la ciudad están frías. Olvidé decir que tú eres la fuerza en mi ilusión, eres color que hay en mi jardín. Sin ti hay hojas secas. Si tú te vas, me quedará el beso que grabaste en mi piel. En mis noches, sabor a miel tiene tu piel. Dame tus besos sin reproches. Eres mi principio, mi final. Eres mi desierto y manantial. Reflejas al cielo letras de tu nombre. Abrázame y dime que no te marcharás, porque me amas. Cántame esa canción que aquella noche me cantabas. Ternura y pasión encontrarás, calma y ansiedad seré por ti. Soy lo que tú quieras, no me dejes sin ti. Porque si tú te vas, me quedará el beso que grabaste. Si tú no estás, no hay nada en mí. Seré el rumor de lo que fui. Si tú te vas, sin ti no
En nuestra cuenta de Facebook muchas personas nos siguen, entre ellas la señora Tarsila Astudillo, quien dice saludos a nuestra gente de Gironcito. También María Pucha dice saludos a todos en mi querido Girón. Y de, obviamente desde Girón a todos ustedes les enviamos nuestro cordial saludo al lugar a donde estén ustedes. Llegamos con un fuerte abrazo desde el histórico Cantón Girón. Con esto, amigas, amigos televidentes, hemos concluido el espacio informativo correspondiente a este lunes 5 de septiembre. Queremos que pongan todo su ánimo, todo su empeño para conseguir sus metas, sus logros que están dentro de su mente. Para lograr su objetivo hay que poner también mucho esfuerzo de nuestra parte. Gracias por la sintonía, nos estaremos viendo el próximo día lunes, no sin antes recordarles los eventos. El 6K Girón El Chorro, que se cumplirá el 25 de septiembre. Inscripciones en el parador turístico allá arriba donde Andrés Illescas, en El Chorro, o también a partir desde mañana en las oficinas de achiras.net.es. De la misma forma, el evento que está invitando Aventura Park también para el día 25 de septiembre al descenso de bicicleta. Un evento espectacular el cual se estará desarrollando en Aventura Park. Y desde luego para este fin de semana, las festividades en la Asunción, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de septiembre. Ahora sí nos despedimos. Que tengan una buena noche.